Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, quiero felicitar hoy a la sección de tuberculosis porque hoy vamos a cumplir con nuestro objetivo, que es ser una asociación federal. Hoy vamos a tener una jornada interprovincial de tuberculosis, un tema que es trascendente para nuestra historia y atraviesa toda la neumonología desde sus inicios hasta hoy, y es muy importante dar el lugar que le corresponde en nuestra agenda. Por lo tanto, hoy es muy importante la interacción que vamos a tener entre cómo se vive en cada lugar del país la tuberculosis y qué pasa con la pandemia de COVID que hoy nos atraviesa y quizás genera alguna interferencia en función de algo tan importante como es la tuberculosis, que siempre es una enfermedad que tiene una sensibilidad social muy importante y es marcadora de cómo está el país, cómo estamos en lo económico, en lo sanitario, en cómo estamos denunciando los casos. Todo eso tiene una interpretación muy, muy importante. Por eso lo agradezco a Cristina, que siempre está trabajando y luchando en este tema y trabajando para que todos estemos actualizados. Y le agradezco hoy este webinar, que realmente es extraordinario por cómo se lo ha planteado. Cristina, este es tu momento, te dejo como presentadora oficial y nos vas a contar cómo se va a desarrollar esta jornada hoy. Y muchas gracias nuevamente por estar un día como hoy haciendo esta actividad tan importante. Muchísimas gracias a vos, Julián, y en vos a toda la comisión directiva de la MR, que siempre nos está apoyando, y que como quisimos hacer algo totalmente federal, irnos desde el norte de la República hacia el centro, y si Dios quiere, el año que viene trataremos de hacerlo del sur hacia el centro, porque si no son muchos, muchos los disertantes. Como vos muy bien dijiste, la tuberculosis sigue siendo la pandemia nuestra de cada día, a la que se le asoció la otra, la que viene de lejos, la que nosotros llegamos a tener ahora hermanada a nuestra peste blanca. Entonces, fíjate que hubo cosas muy importantes en esto. ¿Cómo se hace el control de foco? Nuestro viejo control de foco de tuberculosis lo estamos haciendo para COVID. Nuestras notificaciones, que siempre insistimos tanto, notifiquen qué pasó con esos contactos, con todo, también lo estamos haciendo para COVID. Estas dos pandemias es como que se han unido, y se han unido en el país, y tenemos provincias que le están pasando muy, muy, muy mal, y tenemos casos de tuberculosis que han aparecido a través del control de esta pandemia, que han aparecido a través del COVID. Entonces, se nos ocurrió como sección que tenemos que ver qué es lo que se nos está pasando en todo el país. Y por eso mismo vamos a darle paso a este, digamos, webinar federal, con la doctora Silvia Estrada, que es la jefa de programa de Jujuy, con el doctor Federico Taborda, que es de Salta, y por qué no la doctora Silvana Corpas, que la tenemos desde Santiago del Estero, el doctor Omar Díaz desde Tucumán, Alfredito Morán desde Mendoza, y nuestra querida Alejandra Poropat, ¿desde dónde? La Cava, porque la Cava también está. Entonces, vamos a darle primero la disertación, la palabra, a la doctora Silvia Estrada. La doctora Silvia Estrada, compañera de tantísimos años en la lucha antituberculosa, donde éramos muy jóvenes, ¿no es así?, cuando empezamos con todo esto, vieja amiga de los confederales en Santa Fe, en Buenos Aires, en todos lados, y Silvia siempre es como que Jujuy para tuberculosis, es Silvia Estrada. Querida Silvia, vamos a hacer lo siguiente, vamos a apagar las cámaras, vamos a dejarla a Silvia con su disertación. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Julián, nuevamente. Silvia, adelante. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto, la verdad, estar compartiendo esta tarde con ustedes. Lo que vamos a ver acá son bastantes números, pero que yo creo que son muy significativos en cuanto a qué es lo que nos ha pasado con esta doble pandemia, ¿no? Primero voy a presentar un poco lo que es la situación epidemiológica de la tuberculosis en las provincias del norte, digamos, que como ustedes saben, la notificación de casos de tuberculosis comparativo con Argentina siempre ha sido, en tasa por 100.000 habitantes, mucho más elevada en las provincias de Salta y Jujuy.
En el año 2019 esto no está lejos de, como todos los años, donde vemos una tasa de Salta, por ejemplo, de 64 por 100.000 habitantes y en Jujuy de 50, siendo la Argentina de 28. O sea que nosotros estamos muy por encima de la media nacional. Esto no significa, digamos, no es el único problema que tenemos, sino, como ustedes verán, también en mortalidad. Nosotros en mortalidad, también las provincias de Salta y Jujuy son las que mayor cantidad de muertes tenemos por esta enfermedad, que es una enfermedad total y absolutamente prevenible y curable. Por lo tanto, si se hacen bien las cosas. Por lo tanto, esto es una cuestión, digamos, que hay que analizar en lo profundo, ¿no? Con respecto a la tendencia de la notificación de casos desde el año 95 en la provincia de Jujuy, si ustedes ven, tiene unas altas y bajas. Pero si vemos desde el año 2019 al año 2020, realmente la baja en la notificación de casos fue muy llamativa. Y esto no nos deja tranquilos, porque sabemos que esto no es la realidad. Esto es porque no se ha buscado los casos de tuberculosis como en otros años. Y esto lo vamos a comprobar con algunos otros números que voy a ir presentando. Esto es en cuanto a que nosotros hemos tenido en Jujuy en el año 2020 252 casos de tuberculosis con una tasa por 100.000 habitantes de 33. Y fíjense en el cuadrito de abajo, la tasa en el año 2019 fue de 47 por 100.000 habitantes con 360 casos. Tenemos 108 casos menos en el 2020 con respecto al 2019. Y como verán, acá tenemos departamentos con mayor o menor tasa, como en todos lados, ¿no es cierto? En cuanto a las edades, siempre en el anciano, mucho más casos de tuberculosis por sus reinfecciones endógenas, por lo que pudiéramos el contagio, todo lo demás, pero tenemos este grupo tan importante que es el grupo de los 15 a los 29 años y de 20 a 24, donde esto nos demuestra la transmisibilidad del bacilo en la provincia, porque sabemos que esta es la gente que mayor contacto tiene, la sociedad sale, se casan, tienen niños y son los que van a mantener la transmisibilidad. Muy bien, en este caso también hemos visto en el año 2020 un aumento en las tuberculosis extrapulmonares y dentro de esas algunas localizaciones graves, como por ejemplo la meningia, en mayores, no en menores de 5 años, localización peritoneal, osteoarticular, hemos tenido un mal de POTS, localizaciones miliares. El porcentaje que hemos visto de tuberculosis extrapulmonares en este año fue mayor. Esto también nos llamó poderosamente la atención. En cuanto a la coinfección de la tuberculosis VIH, no hemos encontrado los casos de tuberculosis y por ende no hemos encontrado tampoco la coinfección. De 25 casos que teníamos con diagnóstico de las dos patologías en el año 2019, hemos bajado a solo 10 en el año 2020. Y fíjense lo que fue la tendencia de la notificación de casos, por eso es la preocupación. En el año 2019, que es la línea verde, nosotros tenemos 42 casos, por ejemplo, en el mes de octubre. Y en el año 2020 hemos tenido 25 casos. Y fíjense en el mes de agosto, 6 casos solamente. Es la primera vez de los años que llevo en el programa de tuberculosis, donde en un mes en la provincia solo se diagnostican 6 casos. Esto fue la peor parte de la pandemia nuestra, en nuestra provincia, que fue más o menos desde junio a septiembre, octubre. Y como verán, cuando ya llegamos a noviembre o diciembre, la curva incluso pasa a la del año anterior, cuando ya los servicios comienzan a abrir, porque estaban absolutamente todos los servicios cerrados para tuberculosis, ¿no? Me refiero. En cuanto a la bacteriología, también fíjense, 12.000 muestras de baciloscopías en el año 2019 y en el año 2020 hicimos 5.800. Realmente esto también, ha sido una de las causas por las cuales ha bajado muchísimo los casos de tuberculosis en nuestra provincia. Esto es en sintomáticos respiratorios y acá está, digamos.
En el año 2019 hicimos 12.594 baciloscopías, en el año 2020 6.188, 51% menos de baciloscopías efectuadas. Bueno, esto es para que veamos en cuanto a lo que es evaluación de tratamiento, estamos dentro de todo, a pesar de todas las cosas que tenemos, elevada mortalidad, mucha notificación, evaluamos bastante bien los casos, estamos en tercera, primero está Mendoza, Córdoba y Jujuy, en cuanto a que evaluamos el 86% de nuestros pacientes. Llegamos a un final de tratamiento donde conocemos el resultado. Pero en la evaluación del año 2019 se evaluaron todos los casos, los 360, con una tasa de éxito de 82, y como ustedes verán, teníamos el 93% de pacientes con tratamiento supervisado. No les digo que sea todos los días directamente observado, pero sí el paciente iba al centro de salud, a veces se le da para un día, dos días, tres días, según la necesidad que tenga el paciente, pero en general todos los pacientes hacen tratamiento supervisado. Sin embargo, si vemos en el año 2020, estos son absolutamente datos provisorios, de los 252 casos, nosotros ya tenemos fallecidos 36 y de los evaluados, que son 153, con una tasa de éxito de 75. Pero fíjense en la modalidad de tratamiento. Jujuy siempre se ha caracterizado por el tratamiento directamente observado, supervisado. Fíjense en esta oportunidad, no podemos decir eso, porque se le entregaba la medicación al paciente cada 7 días al principio de la pandemia y después cada 14 días. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de un tiempo cuando tengamos las consecuencias de no haber hecho tratamiento supervisado. Bueno, esto es una estadística chiquitita que hice entre noviembre del 2020, cuando ya se abrieron los servicios en la provincia, hasta abril del 2021, 159 casos con 112 pacientes pulmonares. Si nos fijamos acá, de los 112 pacientes pulmonares, 91 fueron directos positivos. Y de esos, el 53%, o sea, más de la mitad, fueron directos positivos tres cruces. Y la confirmación bacteriológica fue del 97%. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos pacientes que cuando ya se abrieron los servicios tenían una tuberculosis muy avanzada que no había sido captada durante los meses de restricciones y de aislamiento, ¿no? Esto también, de los 112 casos, tenemos 98 con radiografía y de los cuales el 72% con la presencia de cavernas, un 40% unilaterales y en un 32% bilaterales. Este es el mayor porcentaje que tuvo Jujuy en cuanto a cavidades en los pulmones. Y en cuanto a letalidad de los casos totales, los 252, todos son datos provisorios porque vieron que nos falta evaluar todavía, 36 fallecidos, el 14%, un porcentaje muy alto. Y fíjense en este dato tan importante, el 14 pacientes, o sea, el 39% no iniciaron tratamiento, o sea que llegaban con síntomas propios de COVID o que se asemejaban COVID, llegaban a los servicios, cuando se descartaba COVID, por ahí de vez en cuando pedían algún estudio, el paciente fallecía y después nos llegaban los cultivos positivos. Por lo tanto, esto realmente nos ha llamado muchísimo la atención y nos hemos dado cuenta de que los pacientes con tuberculosis quedaron totalmente aislados y solos, digamos, en esta pandemia, ¿no? Bueno, hasta ahora tenemos 141 casos hasta junio de 2021, por supuesto, datos provisorios. Y bueno, esto como para que sepan, más o menos hasta el día, hace dos días, 35.000 casos totales de COVID, para que tengan una idea, con 29.759 recuperados y fallecidos un 3.4%, que es un porcentaje bastante alto, con respecto a Argentina, que es un 2.1%. Estos son los fallecidos por COVID. Acá también quería mostrar el análisis de la asociación COVID-19 y tuberculosis, que se hizo en el Emilio Coni,
¿no es cierto?, que toma toda la historia de tuberculosis del año 1995 hasta y 2018, y también 19 y 20, y acá tenemos a Jujuy en primer lugar con 1.5% de asociación tuberculosis en COVID, digamos, en cuanto a la historia de la tuberculosis. Es bastante lógico si sabemos que la situación de la tuberculosis en Jujuy es bastante complicada desde hace muchos años. Es como para un dato. Bueno, esto sabemos, los niveles de responsabilidad del programa, nosotros somos el nivel provincial, tenemos una estructura sanitaria donde tenemos algunas zonas calientes de tuberculosis, y quería mostrarles cómo era la atención en tuberculosis para que después vean qué es lo que pasó. Tenemos el programa de tuberculosis y los efectores de salud, tenemos 23 áreas programáticas con sus hospitales, y en el hospital tenemos un médico referente y un asistente de ese médico que trabaja en tuberculosis. Y por otro lado tenemos lo que es atención primaria con los nodos, los CAPS, los SIC, puestos y postas sanitarias. ¿Cuál sería el circuito de atención en la prepandemia? Acá teníamos, ¿no es cierto?, que nosotros el sintomático respiratorio podía ir o al hospital o al primer nivel de atención, o sea, al CAPS. En el CAPS lo podía ver el médico clínico del CAPS, pero no hace el diagnóstico de tuberculosis. Nosotros tenemos, digamos, descentralizada solamente la toma de la medicación y no la atención, lamentablemente, y todos iban, digamos, a hacer el tratamiento para derivarlo de nuevo al primer nivel de atención. O sea, el médico referente de tuberculosis en los hospitales pone el tratamiento y vuelve al CAPS. Eso era prepandemia. ¿Qué es lo que pasó pospandemia? El Hospital San Roque, que era el referente en tuberculosis, pasó a ser exclusivo de atención de COVID. Atención primaria, no funcionaban los CAPS, sino solamente los nodos. Los médicos referentes de tuberculosis afectados prácticamente en su totalidad a la atención de pacientes COVID, e incluso tenemos colegas fallecidos referentes de tuberculosis. Había hospitales de campaña exclusivos para COVID, descartaban COVID y recién se consideraba tuberculosis detectando casos muy graves. Y en las clínicas privadas hacían diagnóstico y derivación al programa directamente. Y acá lo tenemos. Acá tenemos todo cortado. El sintomático respiratorio no podía ir al primer nivel de atención, al médico clínico, no hacían los diagnósticos y directamente pasaban a los nodos o a las clínicas privadas. Y de allí al referente del programa, donde ahí se podía hacer el diagnóstico. Realmente fue una situación bastante caótica la que tuvimos y la que no sé si no vamos a seguir teniendo, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería nuestro desafío actual? Debido a la situación epidemiológica de la tuberculosis en tiempo de pandemia y sobre todo por la disminución en la búsqueda de casos durante la misma, se tuvo que reinstalar el tema tuberculosis, sobre todo en las áreas prioritarias, que ustedes vieron que tenemos áreas muy con mucha carga de tuberculosis, tanto por las tasas elevadas como por la carga de pacientes. ¿Y cuál sería la estrategia? Trabajar en forma conjunta con la atención primaria de la salud para incentivar la búsqueda de casos, pero también para garantizar tanto la regularidad del tratamiento como el estudio de contactos, porque realmente el estudio de contactos, si el paciente tenía que llegar de esa forma a las cansadas, digamos, a que alguien lo atienda, imagínense lo que es el estudio de contactos, está absolutamente olvidado, ya que este último también se vio resentido por la pandemia. Esto lo estamos tratando de hacer, pero realmente la situación actual es bastante difícil. Bueno, eso sería toda mi presentación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, a vos. Ha sido una presentación magnífica y sobre todo que a mí se me puso la piel de gallina al ver todo lo que están pasando ustedes, o piel de pollo, como dicen algunos, lo que están pasando y lo que han pasado. Silvia, ya estoy pensando que van a venir, pero cualquier cantidad de preguntas porque ha quedado mucho en el tintero. ¡Ah, y ya lo estoy viendo a Fede! Hola Federico, ¿cómo estás? El doctor Federico Taboada es el jefe del programa de tuberculosis del Hospital Señor del Milagro de Salta.
de Salta la Linda, ¿verdad, Fede? Y creo que lo que nos vas a mostrar también es hermoso. Así que, por adelante, Fede, y estamos con vos y con Salta. Bien. Bueno, gracias a vos, María Cristina, por invitarme a hablar de mi experiencia en Salta y a la sección de tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por esta invitación. ¿Sí? Bueno, soy Federico Taboada, jefe del programa de TBC del Hospital del Señor del Milagro, que es es el centro de referencia de la provincia de Salta en cuanto a tuberculosis. ¿Sí? Nosotros ahí en el hospital tenemos internación, consultas ambulatorias e interconsultas de toda la provincia, de los centros de salud y también de los hospitales del interior. Tenemos una sala de internación chiquita con 12 camas solo para tuberculosis y tenemos dos salas de aislamiento para MR, dos camas de aislamiento para MR. Hacemos consultorios con turnos espontáneos de lunes a viernes y que esto se mantuvo durante la pandemia. ¿Sí? Y contamos de un grupo, digamos, escaso de médicos, que somos 4 médicos, que estuvimos prestando atención durante la pandemia no solo a tuberculosis, sino que estuvimos también en las salas de COVID. Nos pidieron auxilios, así que tuvimos que estar en las salas de COVID también. Bueno, entre las primeras medidas que nosotros empezamos a tomar en marzo, abril, cuando nos decían lo de la pandemia, lo primero que hicimos fue derivar los pacientes que nosotros veíamos en forma ambulatoria a los centros de salud, así no tengan que circular por la ciudad y con el inconveniente que tenían para circular para llegar al hospital. Por eso derivamos para que sigan su seguimiento, el tratamiento y el control en los centros de primer nivel. Se entregó también medicación a los pacientes que no podían ir a los centros de primer nivel, medicación por más tiempo, por periodo más largo. En vez de hacerlo por 7 días, lo hacíamos por 14 días. Y se le otorgaba un permiso de circulación para que puedan concurrir más o menos en la altura que terminaba el tratamiento. Intentamos hacer teleconferencia con poco éxito debido a que hay un problema tecnológico entre la gente, digamos, más pobre de esta de tuberculosis. Y en realidad también los pacientes tenían que volver a buscar la medicación, así que era lo mismo. Así que decidimos verlos directamente. Después deberíamos preservar cierta medicación específica para tuberculosis, como el caso de la levofloxacina, que se usaba mucho o trataban de usarla para el tratamiento de COVID, que es un virus, pero ellos siempre lo cubrían con la neumonía típica, ¿no? Y después buscamos una detección oportuna en pacientes COVID porque llegaban al consultorio con síntomas respiratorios y deberíamos descartar que tengan COVID también. Y por eso necesitaban algunos estudios de diagnóstico más exhaustivos. Hablando ya un poco del tema que me corresponde, digamos que teníamos muchos datos, a su vez teníamos muchos datos y otros datos que no nos llegan todavía sobre el tema de tuberculosis en Salta y qué pasó con el COVID. Así que, según la impresión nuestra y los datos que recibimos, es que decidí hacer tomar algunos puntos para la charla y no tomar todos los datos y todo porque iba a ser bastante engorroso. Así que nos centramos un poco en ver el tema de los sintomáticos respiratorios, ¿sí? La atención de estos sintomáticos respiratorios, situación de los laboratorios con la bacilología y las muestras de puto, ¿sí? Cómo cayó la tasa de notificación y de incidencia, qué pasó con el éxito de tratamiento. También vimos que había casos mucho más severos y después dar un breve resumen de TBC y COVID en Salta. Así que empezamos con estos sintomáticos respiratorios y estas muestras, ¿sí? Donde Salta, acá tenemos una tabla donde marca Salta y la provincia, ¿sí? Acá estamos viendo, bueno, que en la provincia en el 2019 teníamos 10.081 sintomáticos respiratorios estudiados con estas muestras. ¿Y cómo cayó en el 2020? ¿Sí? A 4.000, a más del 50%, cayó más del 50%, ¿sí? No pasando, pasando lo mismo en el hospital, ¿sí? Esta disminución se debió a que hubo menos asistencia en primer nivel a estos sintomáticos respiratorios debido a que la planta profesional de estos centros respiratorios o de todos los niveles de atención de hospital y centros de salud se redujo porque mucho personal quedó afectado a salas de COVID o a otras áreas de COVID. Y muchos profesionales, por factores de riesgo o por la edad,
dejaron de concurrir a los hospitales o a los centros de salud. Esta disminución de, también de, la, de los sintomáticos respiratorios es porque se dejó de sospechar también, primero, a los sintomáticos respiratorios no los querían ver en distintos centros periféricos. Y, y tampoco cuando lo veían, no sospechaban, dejaron de sospechar en tuberculosis. Pensaron nada más que era todo era COVID en ese entonces, ¿sí? También los pacientes concurrieron menos al centro de salud debido a que no tenían permiso de circulación o no podían circular por la ciudad o porque también tenían miedo de contagiarse de COVID en estos centros de salud. Esta disminución de sintomáticos respiratorios también se vio reflejada en el menor pedido de baciloscopía y de muestras de esputo. Por eso es que cuando hacemos la comparación de las muestras de esputo en la provincia, vemos que en el 2019 teníamos 19.705 muestras y cómo cayó el 2020 a 9.983. Una cosa antes de esta tabla es ver cómo el porcentaje de positivos aumentó en el 2020. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Mejoramos nuestra sensibilidad diagnóstica? ¿Afinamos el lápiz en estos pacientes? ¿O realmente llegaron a la atención pacientes más graves, con mayor compromiso respiratorio, con mayor sintomáticos respiratorios, con mayores lesiones pulmonares o lesiones pulmonares más complicadas, como cavidades, como neumonías más severas, ¿sí? Que tenían más carga bacilar? Y no olvidarnos, volver al cuadro este anterior, en donde hay 100 pacientes menos, ¿sí? que dieron positivo, 100 pacientes menos que están dando vuelta con algún diagnóstico en la mano, ¿sí? Y después hablar un poco también de esto, los casos, de la evolución de los casos notificados. Nosotros en Salta, desde 2016 hasta el 2019, teníamos una pendiente ascendente, llegamos a 840 en 2019, y en el 2020 cayó drásticamente a 500, a 600 casos, ¿sí? Esto también se ve reflejado en la tasa de notificación, donde del 59% nos cayó al 41%, y lo mismo pasó en la tasa de incidencia, incluso aún más grave fue la tasa de incidencia, por lo cual estamos viendo que hay menos diagnósticos de casos nuevos. Estas dos disminuciones de las tasas de notificación de incidencia, bueno, fueron por las mismas razones que los sintomáticos respiratorios, por una disminución en el diagnóstico, por menos atención a los sintomáticos respiratorios, por menos baciloscopía que se pidieron. Hubo menos asistencia a los pacientes por sistema de salud y menos concurrencia de los pacientes a los centros, a los servicios de salud. Hacer un análisis de estos valores, de estos casos de notificación en Salta, que en la provincia, en el 2019, como dijimos, teníamos 839 casos, ¿sí? Y cayó a 615 en 2020. Está hablando de casos de notificación, ¿no? Y ver que hay 200 pacientes que están dando vueltas, que no fueron diagnosticados, o sea que siguen estando por la ciudad y contagiando gente. Y eso es una cosa a tener en cuenta. Y que en el 2021, que esperamos que esos 200 casos empiecen a aparecer en los próximos años, en el 2021, hasta lo que vamos en el primer semestre, solo tenemos casos notificados cerca de 300 casos, que no llegamos a ser, no llega a ser ni la mitad de los que se ven en el 2020. O sea que en este año, evidentemente, la segunda ola de la pandemia sigue pegando en los servicios de salud, porque no están tomando baciloscopía, no se están atendiendo bien a los sintomáticos respiratorios, no se está sospechando de la tuberculosis. Esto no está pasando a nivel del Hospital Señor, de nuestro centro de referencia, porque acá los casos de notificación se mantuvieron, ¿sí? Dentro de los valores que normalmente tenemos, de nuestro caso notificado, diagnosticado fueron de 253 en 2019 y se mantuvieron en el 2020. Incluso ahora, en el 2021, estamos con valores más o menos parecidos, para el primer semestre estamos hablando, teniendo en cuenta que en el segundo semestre, los meses de julio, agosto y septiembre, son los momentos donde uno más capta pacientes, ¿no? Tienen baciloscopia más positiva. Más pacientes tienen baciloscopia positiva. Esto se debió a esta caída de, digamos, de los casos de notificación a nivel tal de referencia, es porque mantuvimos la atención de pacientes en consultorios durante la pandemia, hubo mayor recepción de derivaciones al centro de referencia, de consultas, interconsultas, internaciones, no solo de los niveles primarios, sino también de hospitales del interior, y
una de las cosas más importantes fue contar con el laboratorio en todo momento de la pandemia, con laboratorios donde procesaban las muestras de esputo y así en la vaciloscopía. Y esto es lo que quería mostrarles del laboratorio, ¿sí? Que las muestras se mantuvieron bajó un poco en el 2020, pero tuvieron bastante altas. Y un poco también mostrarles el gran trabajo de los laboratorios, digamos, que siguen rescatando muchos cultivos, ¿no? Pero esto me da pie para hablar un poco de lo que pasó con el laboratorio. Lo de los laboratorios no solo central, sino los laboratorios periféricos, que en el 2019 contamos con 60 laboratorios en red, ¿sí? Que estaban trabajando todos, por eso la gran cantidad de muestras, de procesamiento de muestras y de vaciloscopía que teníamos. Y en el 2020 hay 16 laboratorios de primer nivel y del interior de la provincia que dejaron de procesar muestras. Dejaron de procesar porque tenían menor personal bioquímico, que ya hablamos, que fueron afectados al COVID o fueron por factores de riesgo de cesanteados, digamos, en el trabajo. Y el otro motivo fue que tenían miedo de contagiarse de las muestras respiratorias. Y este hecho fue muy importante hasta que, digamos, hasta junio, julio, que salió la normativa de la OMS o de la OPS de usar FMOL para esterilizar, decirlo de alguna forma, las muestras. Y a partir de ahí es cuando empezaron de vuelta algunos laboratorios a procesar y a procesar algunas muestras. Pero hasta eso ya habíamos tenido una caída muy importante. Y te diría que hasta ahora estos laboratorios están costando en volver a trabajar a nivel de COVID, a nivel de muestras respiratorias. Por otro lado, también se solicitaron menos muestras a tener menos pacientes sintomáticos respiratorios. Y una cosa importante es que la mayoría de los centros dejaron de hacer cultivos. ¿Sí? Y después otro tema importante que vimos fue el tema del éxito del tratamiento. De los pacientes en el 2019, de los pacientes notificados, 585 fueron que terminaron tratamiento, fueron curados, que nos da un porcentaje casi del 70% en 2019, cayendo este valor a 39% en lo que va del año, en los datos parciales. Pero evidentemente este número no lo vamos a recuperar, no vamos a llegar al 70%, ni siquiera al 60%. Ya hay una disminución importante en el éxito del tratamiento. ¿Por qué? Por los mismos motivos, por la falta de atención a los pacientes de TBC, y por la imposibilidad de los pacientes de acudir a los centros médicos, donde se da el control, el seguimiento y donde se le da la medicación. Y en muchos casos el tratamiento DOT fue alterado, fue malo, por lo cual tenemos un éxito disminuido de tratamiento. ¿Sí? Otra cosa que teníamos muy en cuenta es la severidad. Y una forma de ver era ver a través de los patrones pulmonares. Vimos que en el transcurso de los años de 2019, 2020 y 2021, ¿qué pasó? Que en las unilaterales con cavidades en 2017 era el 17% de los pacientes pulmonares, ¿no? 17%, 17% en 2020 y subió al 23% en lo que va del 2021. ¿Sí? Lo mismo pasó con las bilaterales con cavidades, que son los patrones pulmonares más severos. Se mantuvo estable en el 19 y en el 20 y en el 2021 estamos con el 26%. Esto un poco para demostrar la severidad de los pacientes que están llegando en este momento. Otra forma de ver esta severidad es ver si eran pulmonares y extrapulmonares y comparar los pulmonares con los extrapulmonares. Y vimos que en el transcurso de los años, o sea, del 19, 20 y 21, tuvimos un aumento de los pacientes extrapulmonares, que nos está hablando de la severidad con la que están llegando ahora los pacientes. ¿Sí? Otro dato que no tenemos, o que tenemos datos muy parciales, por los cuales no quisimos, con los abandonos y fallecidos, ¿sí? Que lo vamos a ver en los próximos años, que seguramente nos va a dar con mayor exactitud, con mejor dimensión del impacto de la pandemia, ¿sí? Pero estos datos todavía son escasos, no contamos con estos datos. Sí hay una impresión de que hay mayor abandono y fallecidos también, pero esto lo vamos a tener más adelante. Recién yo creo que en noviembre, diciembre de este año vamos a tener algunos valores más claros. Y finalmente, bueno, hacer un poquito de análisis de COVID y TBC. Esto fue tomado de los estudios hechos por el CONI, que evaluaron la cantidad de pacientes con los casos de COVID hasta 21 del 12 del 2020, así que fueron 1.547.138 en el país, de los cuales tenían COVID y TBC, siendo TBC activa o una asociación, la TBC de años anteriores que habían tenido TBC, de 8.791. Teniendo que la TBC ocupa el 12º lugar en frecuencia de comorbilidad, como estamos viendo acá, el 12º, ¿sí? De TBC y COVID.
siempre por debajo de las comorbilidades que ya conocíamos que afectan el COVID, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Por debajo del asma y la obesidad, pero es la primera causa infecciosa dentro de las comorbilidades para tener en cuenta. Otro tabla que ya nos mostró la doctora Silvia Estrada es la tasa de prevalencia, donde, bueno, por supuesto, la zona de las provincias del norte, Salta, Jujuy, que son más prevalentes en tuberculosis, por supuesto, tuvieron una prevalencia mayor al contagio de COVID y TBC, a la relación COVID y TBC. En cuanto a la mortalidad, Salta tiene 43 casos de muerte por COVID y TBC, ¿sí? De los cuales lleva una mortalidad de 0,7 por 100.000 habitantes. Eso ubica dentro, una de las principales provincias con esta letalidad. Y tenemos que la letalidad, ¿sí?, de COVID, de acá en Salta, para comparar un poco, tuvimos que la de COVID es un 4, un 3,5, 4%. La tuberculosis sola, sin COVID, sin el COVID, sin la otra asociación, era del 13%, es normalmente del 13% acá en Salta, y se fue con COVID, TBC activa y COVID al 27%. Lo que nos ubica en el primer lugar dentro de las tasas de letalidad de la Argentina, con más del 10%. Bueno, como conclusión, decir el gran impacto de la pandemia sobre la TBC, con la disminución de la tasa de notificación e incidencia, una disminución en la tasa de éxito del tratamiento, con una también disminución importante en el diagnóstico a través de la baciloscopía, demostrar que la TBC es una comorbilidad dentro del COVID, una alta morbilidad en la asociación de COVID y TBC. Eso nos habla de que es un factor de riesgo no solo para el paciente, sino que para el recurso humano, que nosotros también estamos haciendo COVID y TBC, ¿sí?, teniendo en cuenta que tenemos un escaso personal y que vamos a tener un aumento en la carga en los próximos años. Es un personal también lo pone en riesgo, ¿no? Bueno, aquí termina mi charla. Muchas gracias, Carmen. No, muchísimas gracias a vos, Federico. Sinceramente, estoy apabullada de tanto dato, tanta cosa terrible, ¿no?, sí, que nos está pasando con la tuberculosis y el COVID. Y a veces uno es muy centralista en el sentido de ver ambas, ¿no? Y nos estamos olvidando algunas veces de lo que es la provincia, las provincias. Gracias, Fede. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero bueno, ya la tengo a la doctora Silvana Corpas. La doctora Silvana Corpas, que está viniendo. Uy, ¿de dónde viene ella? Es la jefa del servicio de neumonología del Hospital Gumersindo Sayago de Santiago del Estero. Santiago querido, ¿no? Todas dicen Santiago querido por todos nosotros. Querida Silvana, la audiencia es toda tuya. No, muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradecer sobre todo a la sección de tuberculosis de la EMR por la invitación y es un gusto poder compartir esto con ustedes. Esta es una foto del Hospital de Neumonología Gumersindo Sayago, que es un centro de referencia de enfermedades respiratorias. Nosotros acá, voy a contar un poquito lo que es el hospital, nosotros acá teníamos dos servicios, digamos, haciendo referencia a todo respiratorio, una sala de hombres, una sala de mujeres. La sala de hombres contaba con 32 camas, donde nosotros teníamos el aislamiento de 16 camas para pacientes tuberculosis. Acá en Santiago del Estero, casi el 60% o 70% de nuestros pacientes con tuberculosis los internábamos por las malas condiciones en las que llegaban, y en la mayoría eran hombres. La sala de mujeres, una sala con 16 camas únicamente. Llegado la pandemia, nuestro hospital, una de las salas pasó a ser terapia intensiva para COVID. Entonces nos quedamos con una sola sala con 16 camas, donde internábamos todas patologías respiratorias mezcladas, digamos, ¿no? Lo que yo les voy a mostrar es una estadística de tuberculosis desde marzo 2020 a mayo 2021.
que es lo que nos abarcó, digamos, la pandemia y comparándolo con tuberculosis. Nosotros en mayo del 20 al 2021, nosotros trabajamos en conjunto con el programa de la lucha antituberculosa. Yo soy jefa de servicio del Hospital de Neumonología, pero donde tiene una oficina, digamos, el programa, pero el programa es manejado a través del Ministerio de Salud. Nosotros hemos recabado la información entre los dos, digamos, y desde mayo del hasta mayo del 21, tenemos que 54 varones dieron positivo para tuberculosis y 34 mujeres. En el hospital de ese total, 61 corresponde a diagnósticos en el hospital y 27 pacientes corresponden a diagnósticos del programa de la lucha antituberculosa. Y el programa de la lucha abarca todo lo que es el interior de Santiago del Estero y todo lo que es los tres hospitales, digamos, cabeceras de capital. Nosotros vemos la baja, digamos, en número de tuberculosis. ¿Por qué? Porque no buscamos, a diferencia, no sospechamos tuberculosis. Todos estuvimos, digamos, me incluyo, adheridos o enfocados a coronavirus. En la fecha, nosotros tenemos 23 pacientes activos de tuberculosis y durante este año que pasó, desde marzo 2020 a mayo 2021, tuvimos 3 abandonos y 3 óbitos. Estos óbitos constatados en el hospital. Tratamientos completos, 21 tratamientos completos, o sea que los restantes que quedan de los 80 pacientes que tenemos a la fecha, todavía falta, digamos, terminar su tratamiento. Dentro de esos pacientes con tuberculosis pulmonares tuvimos 55, que es la mayoría, y extrapulmonar 7 pacientes. Una tuberculosis avium y una tuberculosis COVID. En cuanto a los resistentes, en Santiago del Estero creo que nos sentimos afortunados porque en lo que yo llevo, digamos, en el hospital, más de 25 años, solo tuvimos 2 casos de tuberculosis multiresistente, pero eran casos que venían de Santa Fe y otro de Tucumán. En cuanto a he puesto resistente solo uno, pero me faltaría el signo de pregunta. ¿Por qué? Porque es una señorita de 21 años que ella en el 2019 completó su tratamiento para tuberculosis, pero con intermitencias. Y bueno, en el último digamos que no lo completó totalmente. Y en el 2020 vuelve nuevamente ella con toda sintomatología respiratoria y vuelve a dar positivo para tuberculosis. Completando el esquema que ha sido supervisado por la familia, porque acá es otro tema, digamos, con el que chocamos con esto de la pandemia, que en Santiago hacemos el tratamiento directamente observado, pero con esto de la pandemia, todo lo que es el sistema de salud abocado a coronavirus, tanto agentes sanitarios, postas, UPAs, todos han sido desafectados, digamos, de tuberculosis. Y tampoco hemos podido hacer estudios de terreno con pacientes con tuberculosis del interior de la provincia. Entonces, esta señorita cumplió su esquema de tratamiento en agosto del 2020, con baciloscopías negativas. En octubre del 2020 comienza con sintomatología, pero pérdida de peso y fiebre. Entonces, descartamos los médicos que la vieron, descartan tuberculosis o no vuelven a pensar en tuberculosis porque ella ya completó su tratamiento y hisopados. Ella se comió 4 o 5 hisopados, todos negativos, hasta que regresa
al hospital neumonológico, le pedimos la baciloscopía y vuelve a dar positivo. Entonces, desde octubre, noviembre del 2020, esta señorita retoma el tratamiento para tuberculosis. Pero mandamos las muestras al CONI, al Mambran para hacer la multiresistencia, y bueno, todavía estamos a julio del 2021 y todavía no tenemos respuestas de si es o no resistente. Y el otro tema es de que en el mes de junio, a mediados de junio, fuimos a hacer recién el estudio de terreno de cómo es la familia, cómo viven, y nos encontramos con que 5 de los convivientes de esta señorita dan positivo o alta sospecha de tuberculosis. Entonces, esta estaría entre signos de pregunta la resistente para tuberculosis. Las edades con las que nos hemos manejado en este año, tenemos menores de 15, solo dos pacientes con tuberculosis, y la franja etaria entre 16 y 59, 68 pacientes, y mayores de 60, solo 18. Dentro de lo que es la tuberculosis extrapulmonar, tuvimos una laringe, 3 pleurales y 3 intersticiales o miliar. Voy a mostrar estas radiografías porque, a diferencia de lo que presentó la doctora Alejandra, que nunca sospechó, digamos, o creo que eso es lo que entendí, nunca sospechó COVID, en este tipo de paciente, acá nunca sospecharon tuberculosis. Siempre, con esta radiografía, siempre se sospechó coronavirus. Esta es una paciente que desde el mes de noviembre o diciembre, principios de diciembre, con sintomatología respiratoria y fiebre. Entonces, como lo que está de moda es coronavirus, hisopados tras hisopados a la señora, hasta que llega en el mes de febrero al hospital, por supuesto, le pedimos baciloscopía y nos da 3 cruces positivas. Esta otra radiografía chocamos nuevamente con el estudio de falta de estudio de terreno de los casos positivos. Esta es la hija de la anterior señora. Este es otro paciente que es casi el mismo caso. 3 meses con esa radiografía llega al hospital, sintomático respiratorio, pero todos sospechaban coronavirus. También se comió varios hisopados, todos negativos, llega al hospital. Bueno, nosotros por protocolo, lo primero la baciloscopía y también 3 cruces baciloscopía positiva. Esta es una radiografía donde nosotros vemos la caverna típica de tuberculosis, pero nadie, aunque vemos ahí la caverna, nadie sospecha tuberculosis. Con eso creo que estamos chocando y creo que coincido con los anteriores médicos disertantes de que nos falta que salgamos a buscar, encontrar y poder diagnosticar así la tuberculosis. En nuestro hospital, a pesar de que ahora estamos trabajando con sala COVID completa, hemos estado durante 4 meses trabajando con sospechosos y otras patologías, que yo tenía internado un paciente con tuberculosis, a pesar de que estaba internado el paciente con tuberculosis y tenía 3 pacientes sospechosos de COVID en la misma sala, le hicimos 2 hisopados al paciente con tuberculosis y los 2 hisopados para coronavirus me dieron negativo. Bueno, ahora ya solo es COVID mi sala, así que no tenemos ese problema. Pero la cuestión es que estamos fallando, digamos, en la búsqueda y, por supuesto, en encontrar tuberculosis. Y creo que el coronavirus, a pesar de, bueno, sabemos cómo es la enfermedad, cómo nos está tratando esta enfermedad, pero debemos pensar en otras patologías.
Estos son mis dos pulmoncitos por las que amo y sigo trabajando en medicina respiratoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Corpas. Excelente la presentación. Excelente. Ya lo veo al doctor Omar Díaz. Hola, Omar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por estar. ¿Ven mi pantalla? Yo tengo un placer muy grande de verte y además de poder concretar esto que se nos ocurrió hace más de un año cuando queríamos hacer esta jornada en Tucumán y que bueno, ahora la estamos haciendo a través de la web. Así que gracias, Omar. El doctor Omar Díaz es expresidente de la Sociedad de Neumonología de Tucumán, está en el Hospital Avellaneda. El Hospital Avellaneda es el hospital, Muñiz de Tucumán. O sea, es aquel hospital de referencia de tuberculosis en la provincia de Tucumán. Omar, la audiencia es tuya y gracias por todo. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poquito. Muchas gracias, Cristina, por permitirme participar en esto, que es mostrar un poco qué es lo que nos pasó en Tucumán. Como vos decías, el Hospital Avellaneda es el patito feo de los hospitales de la República de Tucumán, pero que se fue convirtiendo con los años en un gran hospital de clínicas, pero quedó todavía la impronta del viejo ticiario de Tucumán, que era este hospital. Yo voy a hablar de tuberculosis y COVID en Tucumán, de cómo estamos en este momento. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es un poquito de historia. El 31 de diciembre del 2019 aparecen allá en una provincia perdida de China, de Wuhan, una nueva neumonía. Una nueva neumonía que se contagiaba muy rápidamente y que para el 12 de enero del 2020 ya habían identificado su agente causal, siendo este el séptimo coronavirus capaz de afectar al hombre y afectarlo gravemente. El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El 4 de marzo del 2020 teníamos nuestro primer caso de COVID en la Argentina con un paciente importado. Y nosotros en Tucumán el 14 de marzo tuve la oportunidad de asistirlo porque este paciente, nuestro primer paciente, se internó en la clínica donde yo trabajo, que es la Clínica Mayo. El aislamiento social y obligatorio entró en vigencia a partir del 20 de marzo para todos los argentinos y desde ese momento hasta el día de hoy, si bien los casos de COVID fueron incrementándose todos los días, el registro de tuberculosis fue disminuyendo. Así, todos conocemos este mapita del Johns Hopkins en donde día a día y minuto a minuto se van poniendo los datos de cuántos son los pacientes que están afectados a nivel global. 183 millones con 3.900.000 de casos fatales. Y para la Argentina, al día de hoy, 4 millones, más de 4 millones y medio de pacientes con más de 95.000 muertos por COVID. No pasa lo mismo con la actualización de datos de tuberculosis y esto es realmente muy preocupante, ya que los últimos datos que tenemos de tuberculosis son del boletín número 4 de tuberculosis en la Argentina del 2019. Se notificaron allí 12.499 casos, de los cuales el 78% eran pacientes en edad productiva de 20 a 44 años. La tasa nacional se ubicó, como recién decían, entre un 27,8 cada 100.000 habitantes, pero va cambiando y así vemos que Ciudad Autónoma y Buenos Aires tienen el 61 y Salta, como nos decían recién Federico, 62 casos por 100.000 habitantes. De todos estos casos, el 32% desconocemos cuál es la evolución que sufrieron. Lo que sí sabemos es que en el 2019 murieron por tuberculosis en la República Argentina 668 personas. En cuanto a los datos de comorbilidad, tuberculosis y COVID, de acuerdo al boletín número 4, el riesgo de morir es 3,6 veces mayor si padecemos de tuberculosis o esta está latente cuando nos infectamos con COVID. En cuanto a la coinfección de tuberculosis y COVID-19, ¿qué es lo que sabemos actualmente?
Sabemos que la sintomatología puede presentarse en forma muy similar. La principal diferencia de las dos enfermedades es el tiempo de evolución, mucho más rápido en el COVID, pero son sintomáticos respiratorios con muchos síntomas en común, lo cual retrasan el diagnóstico. En cuanto a la prevalencia de tuberculosis y COVID, el mundo dice que va entre 0,47 y 4,47 en los países con alta incidencia. De Argentina y de Tucumán no tenemos todavía datos. ¿Qué es lo que sabemos de la tuberculosis activa o previa? Como decíamos recién, que es de mal pronóstico. Nosotros decimos 3,6. El mundo dice que la letalidad es entre un 11,6 a 14,7% mayor si se comparten ambas enfermedades. ¿Qué sabemos en cuanto a las interacciones farmacológicas? Sabemos que con los medicamentos que contamos actualmente para el tratamiento de tuberculosis, no hay, datos revelantes de que haya habido casos en que se notifiquen fenómenos adversos o alguna otra alteración. No sabemos, o todavía se está discutiendo, por ejemplo, qué es lo que pasa con la BCG, si tendría, entre comillas, algún factor protectivo con la COVID. No sabemos mucho tampoco qué es lo que pasa en cuanto a la utilización de corticoides y sobre todo con grandes dosis de corticoides en pacientes que han sido tratados por COVID, qué es lo que pasa con la tuberculosis o con la tuberculosis latente y menos aún qué es lo que pasa cuando utilizamos medicación biológica para hacer tratamiento del COVID, como están apareciendo nuevos medicamentos en estudio para el tratamiento de esta enfermedad. Lo que también sabemos en el mundo, que los pacientes con tuberculosis hospitalizados tienen un mayor riesgo de infección nosocomial de adquirir SARS-CoV en su periodo de internación. Esto tampoco está documentado para Argentina y para Tucumán. Otra cosa que nosotros tenemos que saber es cómo impactó, que ya lo vinieron presentando los presentadores anteriores, la COVID sobre la tuberculosis. Nosotros vimos que los sistemas de salud se tuvieron que adecuar a esta nueva pandemia, olvidando la pandemia de toda la historia de la humanidad, que es la tuberculosis. ¿Cómo nos adecuamos? Como vemos en estas dos fotitos. En estas dos fotos, los hospitales, por ejemplo el mío, en la medida que trabajábamos en todo, o sea, como siempre, agregamos el COVID. Y muchas veces éramos nosotros mismos los que teníamos que ir delimitando los espacios por los cuales se atendería COVID de los espacios donde teníamos habitualmente tuberculosis. Esta otra foto, la de la derecha, es una foto donde estoy levantando los brazos junto al doctor Héctor Sale, que es el jefe de las dos salas de tuberculosis o las dos salas de neumonología con sala de aislamiento para tuberculosis que teníamos en nuestro hospital y ambos fuimos redireccionados a trabajar en la asistencia de COVID en la terapia intermedia, que es la terapia intermedia que estamos mostrando ahí. Entonces, el impacto de la COVID sobre la tuberculosis se vio fundamentalmente en, como decía Silvia en su primera exposición, en la discontinuidad de los procesos de detección, de tratamiento y de control de los pacientes con tuberculosis. Se movilizó al personal que formaba parte de las unidades de tuberculosis para atender a los pacientes con infección por COVID. Esto hizo que personal sumamente entrenado sea en total disposición hacia una sola patología. Exclusivamente, diríamos, en una gran proporción para el manejo del SARS-CoV. Eso hizo que, sumado al acceso hacia los programas de tuberculosis, no solo en los hospitales que fueron transformados en hospitales de atención exclusiva para tuberculosis, sino que también en las redes periféricas, esto se manifieste con desmedro en la atención hacia la tuberculosis. Se cerraron en nuestra provincia unidades que fueron consideradas no esenciales para que cumplieran tareas únicamente de COVID y así vimos que esto impactó sobre todo en el interior,
en los CAPS, en los lugares donde se hacía tratamiento directamente observado, y fundamentalmente en otro de los personajes que tienen una acción totalmente primordial o importante, que son los agentes sanitarios. Los agentes sanitarios en el interior de la provincia de Tucumán son los encargados de controlar la medicación en la periferia, en los lugares más alejados, de llevar esta medicación, de ver que los pacientes la tomen y a su vez relevar el territorio, con lo cual muchas veces accedíamos a un mayor número de casos. Todo esto llevó a una pérdida del seguimiento de nuestros pacientes a distancia. ¿Qué nos pasó a nosotros en cuanto a números? En cuanto a números, nosotros en el 2019 y 2020 tuvimos 271 casos de tuberculosis, en el 2019, 183 casos en el 2020. Habitualmente, Tucumán tiene entre 270 y 300 casos de tuberculosis por año. Ya acá hay una gran caída en cuanto a la detección de estos pacientes. Quiero hacer una salvedad, que estos dos datos fueron proporcionados por el Programa Provincial de Tuberculosis, y el último dato, que es esto que tenemos acá, 51 pacientes con tuberculosis, es aportado únicamente por el Hospital Avellaneda. Como decía Cristina al inicio, el Hospital Avellaneda es el que tiene, por lo general, más allá, reporta para la provincia más del 70% de los casos de tuberculosis, porque es un hospital de referencia para tuberculosis. No contamos actualmente con los números del Programa Provincial de Salud. Lo que vimos es que en estos 3 años, del total de tuberculosis, o sea, 505 pacientes, tenían una media de edad de 39.4, más o menos 2, fíjense, la edad totalmente productiva de estos pacientes. Se confirmaron bacteriológicamente 483 muestras, no solo esputo, sino también ganglios y cultivos. Hubo una localización pulmonar en el 90.4%, solo tuvimos 14 pacientes con asociación HIV y tuvimos en estos tres años 7 muertos por tuberculosis. ¿Qué pasó con la tuberculosis y el COVID? En nuestro hospital asistimos 1.923 pacientes COVID positivos desde el inicio de la paciente y detectamos 9 pacientes con tuberculosis COVID, lo cual representa para nosotros un 0.4%. Lo que el mundo dice con trabajos como este, en donde se da importancia al impacto que tuvo la COVID en muchas enfermedades y entre ellas la tuberculosis, es que desde que está la pandemia redujimos un 25% la detección de tuberculosis en el mundo, con lo cual es esperable, sobre todo para los países pobres y en desarrollo, que se incremente un 30% la muerte por tuberculosis en los próximos años. Ahora Cristina me pidió que pasáramos algunos casos de estos 9 pacientes que vimos en Tucumán en cuanto a compartir enfermedad. Este primer caso se trata de un paciente de 20 años de edad que consultó por pérdida de peso, sudoración nocturna, tos crónica de meses de evolución, y hemoptisis. Él tenía contacto estrecho con pacientes de tuberculosis en su entorno familiar, la mamá y 2 hermanos. Este pacientito ingresa a la sala de neumonología con diagnóstico de tuberculosis VAR positivo 3 cruces, pero días previos a su diagnóstico y por empeoramiento de su disnea e incapacidad funcional, se detectó como COVID positivo. Lo que vemos en él es, bueno, una radiografía de tórax con los infiltrados en vidrio esmerilado, basal fundamentalmente, y cuando le hacemos la tomografía, y lo cual explica también su hemoptisis como motivo de consulta, es que no solo tenía los infiltrados en vidrio esmerilado, sino que ya había una lesión que presentaba una cavidad en su pulmón derecho y en la región posterior y del lóbulo medio de su pulmón izquierdo. A este paciente también, como esta imagen nos daba la idea de que estaba ocupada, se lo investigó para micosis sin resultados para micosis. Otra de los pacientes, que realmente fue una paciente que nos entristeció mucho, es una paciente de 20 años de edad,
que no teníamos antecedentes patológicos previos, sin hábitos tóxicos, que fue internada en la mañana en la sala de neumonología, que había consultado durante 3 meses por pérdida de peso, sudoración nocturna, tos crónica, fiebre, astenia, adinamia, y en el último mes esto se había incrementado. Había sido testeada en 2 oportunidades para COVID. Llegó a nuestro hospital pesando 29 kilos, paciente de 20 años, 29 kilos, ingresó y en la tarde pasó al servicio de terapia intensiva. Esta es la placa de ingreso donde vemos el compromiso pulmonar bilateral severo, y cuando le hicimos la tomografía pudimos observar no solo que tenía un gran deterioro de la arquitectura pulmonar, sino la gran cantidad de lesiones de caverna y de destrucción de pulmón, lo que la llevaron en menos de 72 horas a la muerte. Esta paciente ingresó a nuestro servicio desde los valles de nuestra provincia, un lugar bastante alejado, luego de que la habían testeado 2 veces anteriormente y a la tercera vez que dio positivo fue derivada hacia un centro de mayor complejidad. El último caso es un caso de un paciente de 46 años joven con antecedentes de policonsumo que también fue derivado, había consultado en forma irregular por sus antecedentes, pero ya venía con síntomas respiratorios de larga data y cuando se comprueba que era COVID positivo, es derivado a nuestro hospital Avellaneda, en donde al ingreso le toman una placa y lo que vemos en la placa es este derrame pleural y el vidrio esmerilado en las bases de de ambos pulmones. Cuando logramos hacer su tomografía, comprobamos si tenía, acá se ve el vidrio esmerilado basal bilateral y además tenía una lesión cavitada en su campo pulmonar derecho fuera del derrame pleural, y luego a este paciente logramos que pasado su COVID se le tomara una muestra de biopsia de pleura, la cual por una foto de el video toracoscopio vimos que estaba toda su pleura sembrada de estas lesiones compatibles con tuberculosis. Estos son 3 casitos de los casos que tuvimos en nuestro hospital. Todo esto, y creo que a los expositores anteriores y a los que van a venir, nos hacen pensar que la tuberculosis y la COVID son 2 causas que estresan mucho a nuestro sistema de salud. Pero no solo nos estamos preocupando y ocupando de esta, sino que creo que tenemos que poner todo de acá en más de nuestro esfuerzo desde todos los sistemas para que empecemos a tomar conciencia que estamos dejando de lado una enfermedad porque nos vimos tapados en la asistencia de esta nueva pandemia. La coinfección de estas 2 enfermedades todavía tampoco cuenta con mucha atención en la literatura y esto creo que lo tenemos que también exigir o pedir. Y la respuesta debe ejecutarse en forma simultánea. Si hay un mapa mundial de COVID, creo que nosotros podemos ir tratando de hacer un mapa local o un mapa desde el lugar donde cada uno estemos de lo que nos está pasando con respecto a la tuberculosis, porque creo que nos vamos a sorprender y muy mal en los próximos años si no tomamos conducta desde ya. Entonces, debemos promover conductas activas desde todos los estamentos, desde cada uno en su sala hasta nuestros sistemas. En Tucumán, en este momento, el jefe de programa de tuberculosis también ha sido trasladado en otra función hacia otro lugar, no se están recogiendo datos y él nos ayuda enormemente en la cuestión de continuar todavía con la provisión de la medicación para todos los pacientes que nosotros vamos detectando y para todos los pacientes que tuvimos ya diagnosticados con anterioridad. Bueno, desde Tucumán, muchas gracias. Mando esta fotito de la Casa Histórica de Tucumán, o como dicen allá en Buenos Aires, la Casita de Tucumán, para que tomemos conciencia este 9 de julio que la patria la hacemos entre todos, trabajando desde el lugar que nos toque. Muchas gracias. Gracias a vos, Omar, gracias a vos. Y bueno, esta pandemia nos está fusilando a todos y sobre todo a nuestros queridos pacientes
que tienen tuberculosis y la manera en que han abandonado tratamientos, la manera que nos llegan a la consulta, todos los inconvenientes que se ha tenido en cuanto a lo que es el tratamiento, a lo que es la detección, a lo que es el diagnóstico, sinceramente nos duele y nos duele mucho. Y bueno, ya va a haber lugar para las preguntas. Por favor, pregunten, no se olviden de preguntar. Son casos muy buenos y además de ser casos muy buenos, se ha trabajado en todas las provincias. Por favor, ¿quién apareció? El doctor Alfredo Morán. El doctor Alfredo Morán, además de ser un amigo de muchísimos años, es quien conduce la jefatura del programa de tuberculosis de la provincia de Mendoza. Tuve el gusto de acompañarlo en unas primeras etapas de Alfredo a recorrer la provincia y se la recorrió a fondo, metiéndonos por algunos lugares insospechados, ¿no es así? En el desierto de Mendoza, porque la gente se cree que Mendoza es puro vino nada más, y Mendoza tiene un desierto muy amplio. Alfredo, ¿qué nos vas a contar? La audiencia es toda tuya. Bueno, qué linda presentación, Cris, muchas gracias. Y bueno, vamos a contar un poquito qué es lo que pasa en Mendoza desde la estadística al caso clínico, que también está propuesto por la sección de tuberculosis de la AMR. En primer lugar, hay un slide que me parece muy representativo como para reflexionar, y es esa caída que venimos teniendo en la República Argentina desde el año 1980, en el cual, si bien hemos tenido altibajos, como ya se ha expresado anteriormente, desde el año 2011 hasta la fecha, hasta el año 2019, hemos podido observar que comenzó a incrementarse la tasa de presentación de tuberculosis, lo cual creo que genera directamente una alerta para poder tener en cuenta, ya que esta tasa, si bien venía disminuyendo, este notable aumento no se va a ver reflejado en estos dos últimos años, ya que por las cuestiones que obviamente estamos tratando, no hemos tenido realmente, creo, un éxito en lo que es la detección de pacientes con tuberculosis. Y es así que en el año 2018 se notificaron 11.670 casos, que es una tasa comparable ahí por el año 2005-2006 en el país, con 720 muertes por tuberculosis. Siempre la prevalencia, tanto en la tasa de notificación como en la tasa de mortalidad, la prevalencia fue de 6 cada 10 para los varones respecto a las mujeres. Y este cuadro nos muestra una comparación entre lo que pasaba entre el año 2018 y el año 2019, en el cual, como les decía anteriormente, ya vemos un aumento en la tasa, en el cual en el año 2018 teníamos un número total de casos de 11.670 versus 12.499 en el año 2019. Pero fíjense qué notorio la falta de información que aumentó considerablemente en el año 2019. En lo particular, creo que esto se debe a que realmente en el año 2020 y lo que va del 2021, los programas, y como ya recién lo dijo el doctor y la doctora también, Silvia Estrada, los programas venimos teniendo problemas en cuanto a la logística para poder llevar a cabo todo lo que es el trabajo del día a día respecto a tuberculosis. Si vemos en el año 2018, 498 casos fueron los que no tuvieron información y notoriamente aumentaron en el año 2019. Creo que esto, el Instituto INERCON irá recibiendo, irá completando de acuerdo al trabajo que vayan pudiendo realizar las provincias. Acá en el Registro Nacional por Jurisdicción vemos que la provincia de Mendoza, como dije antes, tiene un número total de 155 casos sobre el año 2019 con una tasa de presentación de 7.87. Tanto la cantidad como la tasa cayeron durante el año 2020 y más aún en el año 2021. Esto es el grupo etario en el cual vemos reflejado, y este slide ya se había presentado anteriormente,
como la mayor cantidad de presentación lo vemos sobre los grupos entre aproximadamente 20 a 45 años de edad, y esto es, creo que para todas las jurisdicciones, una misma constante. En cuanto a la tuberculosis, la asociación en tuberculosis multiresistente, vemos que 12 provincias notificaron, Mendoza tiene 4 pacientes notificados también con un corte al año 2020, y sumado a la provincia de San Luis, en la región de Cuyo tenemos 5 casos de tuberculosis multiresistente. Esto realmente es una preocupación. Demandan muchísimo más trabajo un paciente multiresistente, más allá del tema de que el tratamiento, como todos conocemos, es mucho más prolongado, pero realmente la logística y tratar de encapsular, en el buen sentido de la palabra, estos pacientes para que obviamente no tengamos mayor cantidad de multiresistencia, hacen que el trabajo tenga que poner mucho más la lupa en estos pacientes, en sus contactos, y generar un control que es realmente a largo plazo. Acá vemos lo mismo, un slide en el cual muestra la incidencia de pacientes en edades productivas. Y acá tenemos la tasa de notificación en menores de 20 años. También una preocupación. Y esto fue uno de los trabajos que yo creo que mencionaba Cristina en su comienzo. Cuando empezamos a trabajar en el programa de tuberculosis, una de las principales preocupaciones que generó en las autoridades era la falta de notificación en pacientes menores. Esto generó, obviamente, que tuviéramos que trabajar y hacer una puesta al día en cuanto a incentivar la notificación en este grupo etario, y realmente fue un trabajo que demandó muchísimos años porque costó mucho de poder incentivar y de poder crear una red en cuanto a tuberculosis pediátrica. Si bien no hicimos una red paralela, pero sí una red que estuviera en forma armónica con lo que era el programa de tuberculosis, pero destinado casi exclusivamente a pediatría. En esto, bueno, todos sabemos que por ahí evaluar un paciente pediátrico requiere un ojo mucho más entrenado, requiere de criterios que también tiene que estar muy unificados, muy, muy justos, y realmente tuvimos que hacer una puesta en marcha sobre el hospital, el principal hospital pediátrico de la provincia de Mendoza, que es el Hospital Humberto Notti. Se creó un servicio dentro del servicio de infectología del hospital, referentes para poder abordar la problemática de tuberculosis pediátrica, y desde acá sí se empezó a trabajar en una red en toda la provincia, lo cual significó que empezamos a detectar de repente pacientes pediátricos que no venían siendo diagnosticados. En cuanto a las muertes por tuberculosis en Argentina, vemos que la distribución por causa, tenemos la tuberculosis respiratoria, perdón, como la más significativa, no solamente en mortalidad, sino también en presentación. Seguido de tuberculosis VIH, tuberculosis miliar, del sistema nervioso central, otros órganos, pero generalmente la respiratoria es la que más se presenta en nuestro medio. La mortalidad también dada entre estos grupos etarios que van desde los 40 a los 75 años de edad, esto también es representativo, creo, de la mayoría de las jurisdicciones. Y acá en mortalidad vemos, por ejemplo, que en la región de Cuyo, vemos las tres provincias, Mendoza, las tres provincias, y eso creo que también por ahí es importante reflejarlo, tienen una mortalidad que es menor al 1%. Con una tasa ajustada de 0,97 para la provincia de Mendoza, 0,91 perdona, para la provincia de Mendoza, 0,71 para la provincia de San Luis y 0,82 para la provincia de San Juan. Realmente es un trabajo enorme el tema de las muertes en tuberculosis, ya que no es algo que podamos reflejar rápidamente de los programas. Por ahí estas tasas vienen directamente de los servicios de estadística, en el cual tenemos que hacer una evaluación retrospectiva sobre qué es lo que pasó con el paciente, y generalmente tratar de incentivar de que los datos sean
reflejados en un momento real, en un punto real. En cuanto al resultado del tratamiento de los casos de tuberculosis, de todas las formas, tenemos que el éxito es del 79.52%, con una pérdida de seguimiento de 12.32, las muertes en 7.95, 0.21 en pacientes que, bueno, se ha registrado un fracaso, y los no evaluados en 31.39. Si vemos en la distribución de evaluación de tratamiento por jurisdicción, entre casos nuevos y recaídas, vemos que la provincia de Mendoza tiene un 95.73. Si bien es un número alto, un porcentaje alto, pero la idea es, obviamente, trabajar fuertemente para que sea el 100%. Hay provincias que están mucho más cercanas, como, bueno, Salta, Corrientes, Córdoba, Formosa y San Juan, que tiene el 100%, y de alguna forma esto estaría reflejando de que la evaluación en cada uno de los pacientes es mucho más detallada, mucho más específica, y nos ayuda obviamente con disminuir la tasa de abandono y obviamente con la tasa de mortalidad. En cuanto a esta, lamentablemente, bueno, es lo que refleja en la provincia de Mendoza, en relación al total de denuncias desde el 2013 al 2020, en el cual vamos teniendo cada vez más caída, y si lo reflejamos nuevamente desde el año 20 a 21, creo que la caída va a ser mucho más significativa, y esto genera una alarma, genera una alerta en la cual tenemos que evaluar qué es lo que está pasando realmente y cómo podemos mejorar. Bueno, la localización pulmonar sigue siendo la más frecuente en la provincia de Mendoza. La relación tiene que ver con la caída en la tasa de notificación, no es algo aparte, versus las extrapulmonares, que realmente son mucho menores. Y acá un poquito metiéndonos en lo que es puramente la provincia de Mendoza, vemos la cantidad de departamentos, pero hay dos que son realmente significativos, que es el departamento de Guaymallén y el departamento de Maipú, los cuales mayor cantidad de tasa de presentación de tuberculosis tienen. Tengamos en cuenta que Guaymallén es un departamento en el cual tiene aproximadamente 300.000 habitantes y es donde tenemos las zonas por ahí más vulnerables de la provincia. Acá lo podemos ver gráficamente, separando los dos departamentos que mayor tasa tienen. En cuanto a los grupos etarios, lo mismo que para la media nacional. Y voy a pasar a un caso clínico que nos habían pedido. Este es un paciente varón de 30 años, cuyos antecedentes patológicos en una insuficiencia renal crónica desde la infancia, de causa desconocida, en diálisis desde la infancia, trisemanal. Tiene antecedente de consumo de sustancias ilícitas y alcoholismo. Al momento de la consulta era un paciente sintomático, respiratorio, definido como sintomático respiratorio de 2 meses de evolución, ingresa a la internación por deterioro del estado general, con una disminución de peso de 10 kilogramos en 2 meses, una disnea clase funcional 2 de 15 días de evolución, síndrome febril en las últimas 48 horas y tos y expectoración específicamente mucopurulenta de 15 días de evolución. Durante la internación, el paciente presenta hemoptisis que no pudo cuantificarse, siendo la misma autolimitada. Al examen físico, este paciente tenía temperatura de 38 grados con una TA normal, normotenso, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria de 20, con un murmullo vesicular disminuido en forma bilateral, sin ocultarse otros ruidos agregados. Una saturación aire ambiente 88 que se corrige con una FiO de 28 con cánula nasal. Y una buena dinámica respiratoria. Dentro de los estudios complementarios, un hematocrito de 24% con una hemoglobina de 7.5, 4.000 glóbulos blancos, 0 encallado, 85 segmentados, 6 de linfocitos, 2 de eosinófilo, 0 basófilo y 0 mononuclear. Una PCR de 80, un eritro de 70 con una ferritina de 300 y dímero D de 1250. Se le hace gasometría arterial con un pH de 7.42 y una PCO2 de 32 milímetros. Una PO2 de 55, bicarbonato 23, saturación de 83 y VIH negativo. Serologías virales para hepatitis, no reactivo, VAR positivo 2 cruces y PCR para SARS-CoV-2 positivo según hisopado.
Acá lo que tenemos es el paciente se le pudo tomar imágenes de tomografía, vemos una progresión a lo largo de la evolución, a lo largo de la internación, y se realizó tratamiento con, bueno, posición semisentada, medidas generales, se inicia doble asociación en forma diaria, piracinamida, etambutol 3 veces por semana, postdiálisis. El paciente evolucionó bien, creo que la conclusión de esto es que, bueno, hay que estar atentos a todos los pacientes que entren con sintomatología respiratoria, no pensar solo en COVID, seguir esforzándonos en que el paciente sea evaluado y sea diagnosticado por tuberculosis, dar todo el apoyo. En esto, bueno, creo que nos tenemos que reinventar de alguna forma. El programa tuvo que asumir dentro de su trabajo habitual el seguimiento de pacientes y aún también dentro de la internación. En nuestro hospital donde funciona el programa, que es el Hospital de Encinas de la provincia de Mendoza, de repente se vio desbordado por la pandemia COVID. La sala que teníamos de internación pasó a ser sala exclusivamente COVID, y en este caso el programa de tuberculosis tuvo que asumir también el seguimiento y control de los pacientes con tuberculosis dentro del hospital. Esto creo que fue realmente positivo porque no se le negó a los pacientes la internación y el tratamiento, y bueno, y como programa tuvimos asumir roles que no los veníamos haciendo. El programa no hacía asistencialismo y a partir de la pandemia empezamos a trabajar directamente en forma conjunta con el hospital, y se reactivaron también otros servicios como el servicio de neumonología para seguimiento de los pacientes post internación. Bueno, espero que haya servido y nos vemos en Córdoba 2021, que es la esperanza de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias. Tu optimismo es contagioso, porque eso nos vemos en Córdoba, sería fantástico, ¿verdad? Que podamos ir a Córdoba. Por esa parte el optimismo, por esa parte el optimismo, pero por la otra parte cada vez me está, no sé, me estoy estremeciendo más de ver lo que va pasando en el país, ¿no es así? O sea, es muy triste todo esto. Vuelvo a repetir, el COVID nos pegó fuerte a todos. Alejandra ya se va, por lo visto. No, Alejandra se nos está haciendo presente nuestra querida Alejandra Poropat. Gracias, Alfredo. Excelente presentación. Muchas, muchas gracias. Y bueno, y la vamos a recibir, le damos la bienvenida a nuestra querida Alejandra Poropat, que es neumonóloga, docente, es referente del programa de tuberculosis del Hospital Piñero en el programa de tuberculosis de la CABA. Alejandra, encantada de tenerte acá con nosotros, y bueno, la audiencia es toda tuya, Ale. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos, a vos, Cristina, y bueno, vamos a hablar un poco de un caso de tuberculosis y COVID que tuvimos en la CABA. Nosotros somos uno de los hospitales digamos, que tiene más incidencia, la zona que tiene más incidencia de tuberculosis. Tenemos muchas zonas vulnerables, muchos barrios vulnerables, y vemos muchísimos pacientes. Tener en cuenta siempre la coinfección. El desafío de todos, y en esta pandemia, sobre todo, que un pequeño paso para un hombre puede ser un gran paso para la humanidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta, como lo que dijeron nuestros compañeros antes, ver qué podemos mejorar, hacer, y todo el sacrificio que estamos haciendo todos, ¿no? Bueno, este es un paciente de 72 años, 73 años, que en aquel momento tenía 72 años, boliviano, es un paciente que vive hace muchos años en el país, en una de las zonas vulnerables, que trabaja en tejido, que no tiene antecedentes importantes, o sea, de enfermedades, no es diabético, no es VIH,
Es un paciente que no está desnutrido, pesaba 72 kilos. Sí tiene el antecedente de alcoholismo, que le indagamos, vino muy contenido por su familia y había dejado hace 6 años y siempre estaba acompañado con la hija, que siempre lo traía al servicio. Y tenía una gastritis, que estaba medicado con omeprazol, lo tenía, o sea, siempre tenía intolerancia, ¿no? Con esta, o sea, mostraba siempre molesto por esta gastritis. Bueno, a ver. No me pasan las diapos. A ver. A ver, si cliquean el PowerPoint y ahí pasa. Ahí sí. Ahí está. Bueno, los síntomas de este paciente, que estaba en buen estado general, como decía antes, y presentaba una adenopatía cervical. Es derivado de nuestro... Nosotros tenemos en el hospital, si bien es un hospital muy humilde, dentro de la CABA, tenemos muy buenos servicios y tenemos gente con mucha predisposición. Y la cirujana de cabeza y cuello, que trabaja muy bien con nosotros, atiende en consultorios externos y siempre está muy, muy bien preparada ella y es muy dispuesta con los pacientes. Entonces, este paciente que la va primero a ver a ella, y es derivado por ella, que le había hecho ella la punción y la biopsia de esta adenopatía cervical. Y la anatomía patológica da granulomas calcificados con fecha del 22 del 2 y el cultivo de la anatomía patológica después de la punción da positivo. Y entonces ella lo deriva con el diagnóstico de una tuberculosis ganglionar. Bueno, la tuberculosis ganglionar, nosotros bien sabemos que es una de las primeras formas de tuberculosis extrapulmonar junto con la pleural, ¿sí? Y bien sabemos que la cervical es la más común, la PPD, hiperérgica, eso es muy orientadora en este diagnóstico, pero lo que nos da el diagnóstico es precisamente el diagnóstico de certeza que teníamos nosotros, que eran los granulomas calcificados más la punción positiva, ¿no? Bueno, tenía una radiografía normal, él estaba en buen estado general, ya le digo, no era obeso, sí era, estaba rellenito, digamos, diremos nosotros, ¿no? Bueno, no tenía tratamiento previo y se inicia tratamiento con las 4 drogas, el 5 del 3. Muy bien, tenía un laboratorio dentro de límites normales y al mes de tratamiento presenta intolerancia. Recordemos que yo dije antes que este paciente presentaba una gastritis, que tomaba omeprazol, obviamente que siguió con el omeprazol, pero el 9 del 4 nosotros le empezamos a hacer, cuando él empezó a presentar intolerancia, esto es al mes del tratamiento prácticamente, recordemos que empieza el 5, de marzo al 9 del 4 le tenemos que suspender todo porque tiene un laboratorio de superelevadas las enzimas hepáticas. Así que se los suspendimos. Entonces se le pide una ecografía hepática donde tenía, obviamente esperado por su antecedente de alcoholismo, de una esteatosis, y no tenía nada más. ¿Sí? La serología para hepatitis B y C negativo, y como continúa con valores altos, pero nada que ver, como eran, recuerden que puse antes, de 600 a 187, las enzimas hepáticas, la TGO y la TGP, y él continuaba con su intolerancia gástrica. El 26 del 5 bajan un poco, siguen altas, pero bajan un poco. Tiene dolor abdominal y en el hipocondrio derecho. Le agregamos vitamina B, que ya
le teníamos que haber, o sea, que se le habíamos agregado antes, pero por su antecedente de alcoholismo, recordemos que tenía esta vitamina. Bueno, el 10 del 6 baja un poco más, pero sí, más o menos se mantienen con una FAL dentro del todo normal, y la tomografía tenía opacidades bivasales inespecíficas. No tenía como un antecedente de, digamos, que sea también una infección pulmonar, una coinfección pulmonar de tuberculosis. Y se reinicia el tratamiento, recordemos que lo suspendimos en abril, el 23 de junio le iniciamos el tratamiento con drogas no hepatotóxicas como el etambutol, la moxi y la cicloserina. Pudimos esperar un poco por el buen estado del paciente, ¿no? Bueno, el 2 del 7 ya van bajando aún más las enzimas de 93, 93 a 83 y agregamos la isoniazida al esquema que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces el paciente queda con isoniazida, moxi, cicloserina y etambutol. Se agrega el esomeprazol, se lo reemplaza con el omeprazol con éxito, ¿sí? Yo lo tenía en el servicio y aproveché y se lo di. Y mejoró su tolerancia gástrica. Igual ya venía con las enzimas en baja. El 16 del 7 van bajando aún más y como iban bajando y el paciente estaba bien, dejamos este esquema y no lo tocamos. El 11 del 8 tiene buena tolerancia, ya casi un mes y medio de que le reiniciamos el tratamiento y continuamos con lo mismo. Y vemos que bajan las enzimas, ¿sí? 62, 61. Bueno, continúa, como él no está con las cuatro drogas, le hicimos 3 meses de primera fase. Entonces lo citamos muy para bajarle la cantidad de drogas. Entonces, el 25 de... Yo lo recibo el 25 de septiembre y él refiere un dolor torácico y una intolerancia gástrica con diarrea. Entonces yo le pido mi consultorio es muy pequeño, ¿no? Y yo estaba, y él, o sea, la hija es la que hizo el segundo diagnóstico. Dice, yo lo voy a llevar porque mi papá está con dolor, está con diarrea. Bueno, entonces yo le pido una radiografía, vuelve el paciente con esta radiografía a mi pequeño consultorio, sospechando una coinfección con COVID. Y lo mando a hisopar a la UFU que tenemos, y dio positivo, ¿no? Recordemos que el COVID es una enfermedad viral aguda que tiene síntomas muchas veces inespecíficos, ¿sí? En nuestros países, como bien dijeron, contactos más exactos, como hay cerca de 4.500 casos y tenemos más de 95.000 muertes. Las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, muchas veces pueden ser pacientes asintomáticos, con pacientes con sintomatología florida, como cefalea, astenia, anosmia, digeusia, diarrea, congestión nasal, que se agregó, que me consta, porque a mí me pasó, mialgias, dolor torácico, fiebre, tos y una disnea progresiva que puede resultar hasta una insuficiencia respiratoria, ¿no? Bueno, que se puede comprometer, como todos sabemos, la vida y también las imágenes. Bueno, el diagnóstico se hace con el PCR y por medio del hisopado, lo más común es el hisopado nasofaríngeo. Bueno, teniendo en cuenta la alta prevalencia mundial de la tuberculosis y de la coinfección, tuvimos en cuenta eso, ya les digo,
yo soy médica, pero la que me ayudó mucho fue su hija, que ella fue la primera vez, porque yo se me podía haber pasado al paciente, porque el paciente tenía tanta sintomatología de su tuberculosis y la, gastritis que tenía, que yo no sé si se lo hubiese creído. Y hay que creerle mucho a los pacientes y siempre tenerlos en cuenta todo lo que nos dicen, ¿no? Bueno, independientemente de la asociación temporal entre el COVID y la TB, puede haber un efecto sinérgico social, económico, obviamente con esto. La radiografía me dio un infiltrado de tipo algodonoso, sobre todo del lado de, derecho, y yo lo mandé a la UFU, que se hizo para, y dio positivo. Estaba bien él, la saturación, y decidieron no internarlo, y el paciente hizo aislamiento domiciliario. Se sentía muy bien, y gracias a Dios tuvo muy buena recuperación. No mostró grandes sintomatologías por su COVID. Nosotros le suspendimos en aquel momento, porque nos asustamos, la terapia antituberculosa, pero enseguida, o sea, fueron días, pero él siguió, continuó con la medicación anti-TBC, con isoniazida, porque le suspendimos la ciclosterina, ya había cumplido 3 meses, isoniazida, moxifloxacina y etambutol. El 3 de noviembre, recordemos que yo el diagnóstico de COVID se hizo el 25 de septiembre, tiene una radiografía con mejoría, un laboratorio que... bien, las enzimas hepáticas bien, y el primero del 12 también pasa a isoniazida y moxifloxacina por consenso en el servicio, ¿sí? Porque podía haber estado pero, con menos drogas desde antes, pero bueno, nosotros como no estaba con la dupla, hicimos el tratamiento que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, el 9 del 2 continúa con buena tolerancia y adherencia, tiene muy buen laboratorio y tiene muy buena evolución, ya no tiene la evidencia de la adenopatía y se decide en junio de este año, casi con un año de tratamiento, por las interrupciones, por eso le dejamos, porque generalmente con las ganglionares hacemos 9 meses nosotros, pero debido a que no estaba con la dupla, debido a las interrupciones que tuvo, le dejamos hasta junio de este año y finalizamos el tratamiento con muy buena resolución de su lesión cervical. El paciente se recupera con éxito con los estudios, también de su COVID, con una espirometría que se le hicimos hace poco normal, un ecodoppler normal, y la TAC no difería de esa TAC del principio, ¿sí? Con esas opacidades inespecíficas que eran secuelares. Bueno, desde ya muchas gracias y bueno, y seguimos en esto, ¿no? En contacto con Cristina. Y... Gracias, gracias, muchas gracias, sí. Alejandra. Y ahora sí, los invito a todos nuestros queridos disertantes a que podamos encender nuestras camaritas para vernos, ¿sí? Ahí nos estamos viendo, Ale, Tomás. Muy bien, Silvana. Silvia. Muy bien, Silvana. Nos están faltando dos. Nos está faltando Alfredo, nos está faltando Fede. Ahí estamos todos. Chicos,
Ha sido brillante. Yo he recibido, mientras ustedes hablaban, yo he recibido también por mi WhatsApp, por donde también están las preguntas, muchos mensajes. Y si bien he recibido muchos, hay uno que me interesó tanto, que es la de la doctora, porque es de Tucumán, que la quiero mucho, que es una gran amiga, que es la doctora Beatriz Gil, que nos está diciendo que no hay que bajar los brazos, que sigamos adelante, que sigamos adelante. Y por ahí somos pocos, pero los pocos muchas veces hacen mucho. Hay algunas preguntas. Agradecerle a los doctores que mandaron preguntas. La doctora Fontán, sobre todo, que le está preguntando a Silvia, ¿se necesita urgente recurso económico para ampliar el recurso humano en Jujuy, verdad, doctora? ¿Cómo están con eso? ¿Hay recurso económico para ustedes? Nosotros no tenemos mayormente problemas en cuanto a la provisión de otras cosas que no da el programa nacional. Ustedes saben que para tuberculosis es el programa nacional es el que aporta los medicamentos, que es lo más caro. Nosotros podemos tener recursos, pero no tenemos el recurso humano, porque en este momento el recurso humano está abocado a COVID. Nosotros hemos querido esa estrategia que puse al final, estaba muy bonita hecha al principio, pero realmente nos cuesta, estamos en julio y todavía no logramos que se haga el rastrillaje de sintomáticos respiratorios junto con la búsqueda de COVID, ¿cierto? Que acá en Jujuy se hace. Eso es, digamos, el principal. Muy bien. A la doctora, también la doctora Fontane, dice para la doctora Alejandra, ¿la especialista de cabeza y cuello deriva al paciente con diagnóstico de anatomía patológica o con el cultivo positivo un mes después? Abrí el micrófono, Ale. No, el 28, el 28 de febrero se recibe el resultado de la biopsia, ¿sí? Uh-huh. Y el 5 de marzo se comienza tratamiento. Fue inmediato. Ella directamente, cuando ella, supongo, por la experiencia que tiene, supongo que lo sospechó, y cómo es, pero quería hacer el diagnóstico de certeza, que como el paciente también estaba en buen estado general, se pudo hacer. Pero ella enseguida, cuando recibió el paciente, del 28 que se tuvo el diagnóstico, el 5 comenzamos tratamiento. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y la misma doctora, así cerramos con la doctora Fontán, que amorosamente nos pregunta, ¿qué pasó con la tuberculosis en CABA durante el año 2020? ¿Descendió? ¿Aumentó? No. ¿Qué tenés en claro? No, es lo mismo que pasó en las otras provincias. Nosotros, en nuestro servicio, nosotros seguimos atendiendo, y en los otros hospitales, sé que también de la CABA se atendió, se siguió atendiendo todos los servicios, por lo menos nosotros igual. La cantidad de pacientes sí bajó por la cantidad de diagnósticos, porque como decíamos antes, era todo COVID y la gente no acudía. Y los casos sí fueron más graves, porque tardaban más la gente. Esas cavidades que mostraban los otros panelistas, nosotros también las vimos. La CABA no se excluye, no es que porque estemos acá. Vemos muchos casos porque tenemos barrios muy vulnerables, como los tienen las provincias, pero somos todos, o sea, pasamos todo por lo mismo. Nosotros tenemos muchos pacientes. Nosotros en el hospital, el año pasado vimos cerca de 200 pacientes, diagnosticamos 200 pacientes, nosotros solos, nuestro hospital, como siempre. O sea, la cantidad a nosotros no nos varió, porque el servicio se mantuvo en pie y estábamos al pie del cañón. Porque nosotros se podía haber hecho, o sea, uno puede suspender, qué sé yo, otras cosas, pero nosotros
nosotros los tres, nosotros somos tres médicos nada más en el servicio y nos mantuvimos los tres. No tuvimos cosas, no estábamos dispensados ni nada y seguimos atendiendo. Perfecto. Pero gracias. Sí, los pacientes llegaban en peor estado, tal cual como fue. Como las otras provincias. Sí, claro. Sí. Muy bien. Alfredo, hay preguntas para vos. Una de ellas viene de parte de la doctora Ana María Putroel. Es muy específica. Dice: ¿por qué no hay tantos casos en San Luis y en San Juan? ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay notificaciones? ¿Qué sucede? Realmente habría que evaluar directamente con los jefes de programa, ¿no? No puedo dar una respuesta sobre San Luis y San Juan. Sí creo que venían con algún cierto retraso en la notificación o detección de menor tasa en estas provincias, pero bueno, el problema exacto creo que habría que preguntarle a los jefes de programa de esas provincias, ¿no? Perfecto. Por ahí es muy difícil, Cris, evaluar qué es lo que pasa internamente en estas provincias, ¿no? Pero si bien hemos hablado con alguno de los jefes de San Luis o San Juan, yo no tengo detectado cuál es la problemática específica en cuanto a la tasa de notificación. Perfecto. Para Omar, por favor, dice: en esta contingencia, ustedes en Tucumán, ¿tuvieron dificultades con la provisión de medicamentos para pacientes de tuberculosis? No, nosotros no tenemos dificultades con la provisión de medicamentos. Lo que tenemos es el descenso absoluto de personal que atienda tuberculosis. O sea, el personal en nuestra provincia fue destinado, como les mostraba en esa foto, directamente a COVID. Entonces, se diezmó el programa de tuberculosis en la provincia, con lo cual pasamos de 300 casos anuales a 51 casos y es lo que realmente nos está ocupando, pero fundamentalmente preocupando para los próximos meses. Perfecto, muy bien. Aquí hay una doctora, la doctora Adriana Virgas, que es de Orán, Salta, y la pregunta es para Federico, por supuesto, ¿no es así? Miren que se me fue. Aquí está. La pregunta es así. Dice: si solo Salta tuvo problemas para el... Ay, se me va del celular. Si solo Salta tuvo problemas para el análisis de los esputos para VAR, o sea, si tuvo problemas con la baciloscopía, si fue un tiempo problemático para nosotros. Me imagino que la pregunta es esta. Si ustedes tuvieron problemas de laboratorio, creo que usted lo dijo, doctor Fede. Sí, hablaste de eso precisamente. Si le podés contestar a la doctora si tuviste problemas, creo que sí, ¿no? Sí. Nosotros, en el centro de referencia nuestro, el Hospital Señor Milagro, no tuvo problemas. Sí, tuvimos que recibir todas las muestras del resto de la provincia que mandaban a este hospital, porque no querían hacerlos en otros lugares. Por falta de personal, por miedo a que las muestras contagien de COVID, pero dejaron de ser, y los cultivos casi en todos lugares dejaron de hacer. Ahora, recién ahora, se está volviendo de a poco a procesar las muestras en los distintos lugares, ¿no? Perfecto. Para la doctora Silvana Corpas, ¿ustedes trabajan en el hospital en forma conjunta con el programa? El micrófono, Doc, si lo abre el micrófono. El programa está ubicado en el Ministerio de Salud. Nosotros somos hospital de referencia para tuberculosis, pero trabajamos en conjunto, tanto con la provisión de medicamentos, de insumos, y chocamos con lo mismo de los otros colegas, es el aporte de los médicos, ¿no? Y la colaboración de todos los médicos. Pero, y el programa es el que se ocupa de los estudios de terreno, que es lo que contaba específicamente en uno de los casos. Muy bien, doctora. Acá la doctora Fontán, que es una gran amiga también, dice: por lo que veo, el recurso humano no aumentó. Y yo le contestaría a la doctora Fontán que no solo no aumentó, sino que disminuyó. Porque muchos fueron los que
fueron destinados, disculpen el fuero, pero es así, a otras cosas como el COVID. El COVID arrasó en todas las provincias, arrasó en la Argentina. Y el abandono de los tratamientos, y además del abandono de los tratamientos, aquellas personas donde no fueron diagnosticadas por tuberculosis, estuvo muy bien los últimos ejemplos de la doctora Corpas, ¿no? Donde fíjense que algunos eran tuberculosis y no eran tuberculosis, eran COVID, otros eran COVID y no eran tuberculosis, o sea, fue una relación muy estrecha y sigue habiéndola entre las dos pandemias, ¿no? Y esto sinceramente nos está matando, entre comillas, a muchos, ¿no? En muchos sentidos. La doctora Virga acá dice, la pregunta de baciloscopía es para las otras provincias. Ah, perfecto. La doctora lo que pregunta si otras provincias tuvieron problema con las baciloscopías, y Silvia Estrada lo dijo al principio, ¿no? Que habían tenido problemas con las baciloscopías, que fue muy diferente lo que sucedía antes del COVID y después del COVID. Creo que también lo dijo Omar en cuanto a las baciloscopías, lo dijo, o sea, todos tuvieron problemas con las muestras baciloscópicas. ¿Por qué? Porque lo que veíamos con los pacientes, que los pacientes o no iban, o abandonaban, o tenían miedo, o tenían pánico de contraer COVID, o mejor nos quedamos en casa y vinieron todos los abandonos de tratamiento. Yo les agradezco profundamente, no tenemos más tiempo, me encantaría quedarme, poder discutir más todas estas cosas. Omar, vos fuiste quien empezó conmigo esta lucha para que seamos un poco más federales y que el norte y todos después nos vamos a mezclar porque somos argentinos. Te agradezco profundamente todo. El que hayas convocado a Silvia, a Silvana, a Fede, bueno, a nuestros queridos Alfredo y Alejandra. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Ya les dije, quizás somos pocos, pero tenemos que ser muy fuertes y mucho en esta lucha que es nuestra. Y le quiero dar, bueno, las palabras finales a nuestro querido presidente de la asociación. Querido Julián, lamento que te hayas quedado hasta esta hora. No pensábamos que se iba a ser tan largo, pero muchas gracias por todo. Quiero que sepan que para mí ha sido un gusto poder compartir esto, porque para mí es muy importante. Las palabras que han dado hoy obligan a que Cristina vaya pensando en una segunda parte de esta sesión. Hay que agradecer a Silvia, a Federico, a Silvana, a Omar, a Alfredo y a Alejandra por sus ponencias, excelentes todas, y apoyar a todo lo que significa los programas desde la Asociación de Tuberculosis. Yo he participado mucho tiempo del programa de tuberculosis de la provincia de Neuquén y sé lo que es esa tarea, lo dificultoso que es promover la solicitud de baciloscopías, y como ustedes mencionaron, ¿no? Y tenemos una enfermedad asociada, que es una enfermedad que nos genera una situación compleja, ya que genera confusión. Y voy a dar un ejemplo, el síndrome post-COVID, uno de los síntomas más frecuentes es la tos crónica, y en todo ese grupo de pacientes vamos a tener que ir pensando en la solicitud de baciloscopías, ya que no está normatizado todavía. Si bien en muchos casos de tos seca, no hay que dejar de pensar que la tuberculosis siempre está presente. Así que gracias, Cristina, por esta iniciativa, gracias a ustedes por estar. Y una última apreciación, si Cristina lo autoriza, obviamente, la idea sería poner este webinar como de acceso público, porque es una información muy valiosa para todos los médicos que quieran saber qué está pasando hoy en Argentina con la tuberculosis en plena pandemia de COVID. Es una información muy innovadora y que debe estar accesible a mi criterio a todos. Por eso también te desafío, Cristina, a hacer una segunda parte antes de fin de año para que involucremos a todas las otras provincias que no estuvieron y generar esto que realmente ha sido un contexto extraordinario. Muchas gracias a todos. El desafío te lo tomo. Así que si Muriel me sigue ayudándome con la sección, ningún problema. Desafío totalmente tomado. Ahí estaremos, entonces. Pude poner la cámara. Así que muchas gracias a todos, nada más. Es una información muy valiosa y tiene que estar disponible, porque todos tenemos que conocer qué está pasando en el resto del país y con todas las otras enfermedades también que han sido desatendidas durante la pandemia por distintos motivos. Pero en este punto particular, como sabemos, la tuberculosis es un marcador de la evolución de la salud pública en el país y también un marcador de cómo es la evolución de la economía del país. Por lo tanto, es trascendente esta reunión de hoy para todos nosotros. Gracias, Cristina, y gracias a todos por estar
un sábado a la tarde, como dijo nuestra colega de Santiago del Estero, en este horario, pero tuvimos muy buena audiencia y, bueno, realmente eso es lo que queremos. Y esto va a estar disponible próximamente en la Mediateca para todos aquellos que lo quieran revivir y ver. Así que gracias y que tengan muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao para todos.